El proceso que me llevó a la cirugía cardiovascular, después de haber hecho cirugía general durante algunos años en la ciudad de Mar del Plata, gané una beca para ir a los Estados Unidos y ahí comencé mi trayectoria en la cirugía cardiovascular. Después pasé por la Fundación Favaloro, después completé mi entrenamiento en el Hospital Garrahan, del cual fui residente. Después me hice médico asistente, después fui médico principal y actualmente a partir de enero de este año soy el jefe de servicio de cirugía cardiovascular del hospital. Usted me habla del Hospital Garrahan, me parece desde lo periodístico, ¿no? Conceptuarlo como un ícono de la salud infantil de Argentina, doctor. Así es, el Hospital Garrahan es un hospital de alta complejidad que da respuesta a un sinfín de patología pediátrica. Y dentro de ella están las cardiopatías congénitas. La cardiopatía congénita es una causa modificable de mortalidad infantil en la cual nosotros, por supuesto, actuamos y a través de ella podemos disminuir la mortalidad infantil en el país, siendo una causa, como dije anteriormente, modificable y en la que uno puede actuar disminuyendo la mortalidad infantil, en nuestro país. Ustedes saben que las cardiopatías, los chicos que nacen con problemas del corazón son 7 a 8, 7 a 10 chicos cada 1000 recién nacidos vivos nacen con algún problema del corazón, de los cuales 5 van a requerir algún tipo de tratamiento, algún tipo de cirugía cardíaca dentro de los primeros días o dentro de los primeros meses o dentro de los primeros años de la vida. Hoy nosotros en el Hospital Garrahan estamos operando entre 500 y 700 casos por año, hacemos 15 cirugías semanales, con dos turnos por la mañana y un turno por la tarde, lo que nos ha llevado a lograr una sobrevida del mayor al 95% de los chicos que tratamos con problemas del corazón. Y también estamos abocados a un plan de tratamiento de los chicos adolescentes y adultos con cardiopatías congénitas. Eso quiere decir que la sobrevida que logramos en aquellos pacientes que son neonatales o pediátricos, después crecen, se desarrollan, tienen una vida y alguien le tiene que dar tratamiento y eso está haciendo el Hospital Garrahan, abocándose a esa patología también de los chicos y adolescentes o adultos con cardiopatías congénitas. Así que las cardiopatías congénitas es un espectro de malformación de un chico recién nacido hasta la vida adulta, ¿no? Pensaba en las estadísticas, pero me las detalló claramente, ¿no? De este instituto de salud infantil tan prestigioso y tan importante, ¿no? Donde pasan la mayoría de los casos. Doctor, pero una pregunta, ¿un ser humano a partir de qué momento de gestación se puede llegar a operar del corazón? Y hablo de gestación, ¿no? Para que nos explique, por favor. Todavía la cirugía fetal cardiovascular, hay algunos experimentos en los Estados Unidos, pero no se ha desarrollado. Ojalá que en el futuro uno pueda, de alguna manera alterar la formación de una cardiopatía y hacer esa cardiopatía por ahí compleja, hacerla más simple. Pero la gran mayoría de las cirugías se hacen una vez que el bebé nace. Por supuesto que uno de los avances ha sido el diagnóstico prenatal, es decir, el diagnóstico dentro del embarazo, en el feto. Se hace el diagnóstico y uno puede, ya con el diagnóstico, el chico tratarse en un centro de alta complejidad donde haya cirugía cardiovascular y personal entrenado en el tratamiento de las cardiopatías, congénitas. El éxito del tratamiento de las cardiopatías congénitas no depende de una sola persona. Existe un equipo multidisciplinario de cardiólogos, cirujanos, recuperadores, enfermeras, perfusionistas, de ninguna manera sin ellos se puede lograr el éxito en el tratamiento de la cardiopatía congénita. Es decir, que el equipo multidisciplinario es fundamental, para obtener, el éxito que estamos teniendo, en el tratamiento de las cardiopatías. Doctor, ¿tienen todas las herramientas para trabajar hoy en el Hospital Garrahan? En el Hospital Garrahan nunca hubo problemas, siempre hemos tenido instrumental adecuado y el recurso y los materiales adecuados para tratar estos chicos.
No solamente tratamos chicos con cardiopatías congénitas, sino hemos llevado a cabo el trasplante cardíaco, hemos llevado sistemas de asistencia ventricular y ECMO para asistir a aquellos pacientes que tienen una falla cardíaca muy en el límite y que se pueden recuperar a través de estos tratamientos. Pero la actividad cotidiana, la actividad diaria que nosotros tenemos es el tratamiento de las cardiopatías congénitas día a día, que es un gran esfuerzo y como dije anteriormente, esto no depende de una sola persona, depende de un grupo de gente, de las cuales sin ellos nosotros no podríamos lograr ningún éxito en el tratamiento de estos chicos. No sé si le puedo Entonces, pedir estadística en cuanto a cuántos chicos atiende, pero sí sabemos que el Hospital Garrahan recibe pacientes no solo de Argentina, doctor. el hospital da respuesta a no solamente todo el territorio de la República Argentina, sino también da respuesta a pacientes que vienen o que son derivados de países limítrofes con nuestro país. Operamos chicos de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Brasil, vienen pacientes de Colombia. Dentro del servicio hay alrededor de 10 cirujanos y hay alrededor de 15 cirujanos en entrenamientos del país, dentro del país y de países limítrofes que vienen a formarse con nosotros. Así que, y después hay un grupo importante de cardiólogos, más de 20 cardiólogos en el hospital y hay médicos especializados en la recuperación de enfermos operados del corazón, también más de 20 en la terapia intensiva cardiovascular. El hospital cuenta con una terapia intensiva cardiovascular específica, es decir, que estos chicos se operan y se recuperan en la terapia intensiva cardiovascular con 20 camas para poder dar respuesta a este gran número de pacientes. Como dije anteriormente, nosotros tenemos entre 500 y 700 operaciones por año. Doctor Pablo Héctor García, bragadense, estudió en la escuela pública, se formó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Bragado y hoy orgullosamente podemos decir que tiene esta gran responsabilidad de ser el jefe de esta sección de cirugía cardiovascular del Hospital Garrahan. Para nosotros es un orgullo saber que usted es nuestro, que es bragadense. Así que le agradecemos mucho que nos haya atendido. Bueno, agradezco el contacto. Tengo muy buenos recuerdos de la ciudad de Bragado. Viajo esporádicamente a la ciudad a visitar a mi familia, a mi hermano, a mi padre y a mis amigos, por supuesto, y tengo los mejores recuerdos de la ciudad de Bragado. Así que un gran saludo y un abrazo enorme a toda la comunidad bragadense.